A lo largo de los años, muchos me han preguntado si en realidad conocí al gran poeta César Vallejo. Me hablan de la infinidad de obras que hizo, sus poemas. Para muchos, un sinfín de palabras inentendibles. Para otros, una daga al corazón. He de decir que, desde que lo conocí, siempre admiré algo de él. Quizás nunca fue su poesía en sí, sino esa esencia que hacía que todos se parasen a escucharlo, sea para alabarlo o para criticarlo. Debo confesar que la primera vez que escuché uno de sus poemas, tuve que tener un diccionario a la mano para entender qué significaban esas extrañas palabras. El poema iba algo así. Lejana vibración de esquilas mustias, en el aire derrama la fragancia rural de sus angustias. Pero eso no fue lo que me cautivó de Vallejo. Creo que para un niño que nada entiende y todo siente, es mejor hablar en un lenguaje diferente, un lenguaje especial. Y cambiando de tema, mire, si yo tuviera un nieto como el suyo, lo metería a ese colegio católico de tanto se habla. Es muy conveniente para los niños de su edad. Mi hijo ha dejado por escrito que se le ponga en el colegio que le comenté. Todos los hombres de la familia han estudiado allí. ¿Y a qué año va a ingresar? Primero de primaria. Mi señora, esto ya no es cuestión de colegios, sino de sentido común. ¿Usted sabe quién es el profesor de primer año de esa escuela? ¿Sabe? Es ese que se hace llamar poeta. ¡El tal es Vallejo! Ese tipo es un idiota. Es un loco. Le falta un tornillo, que se lo digo yo. No creo que sea para tanto. Al fin y al cabo, solamente es primer año. Tanta relevancia no tiene. Mi señora, usted me entiende. Ese es un idiota. Y si no es un idiota, es un loco. Debería prohibirse de enseñar. ¿Por qué no lo ponen de frente el segundo año? Cuando ingresé, lo sorprendí leyendo el periódico. Sí. Ya sabe leer y escribir aceptablemente, pero no conoce las otras materias que enseñan en primer año. No puede saltarse simplemente esas lecciones. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero no me va a negar de que el colegio católico que le hablo es muy bueno en educación y especialmente en religión. Es el mejor. Además, allí también enseñan religión según el reglamento de estudios y no son anticatólicos. Creo que es una buena escuela para él. Además, su padre ha decidido que se le ponga en ese colegio y no pienso ir en contra de los deseos de mi hijo. Que tenga buen día.
¿Listo para ir a la escuela? Sí. Hay momentos en los que pienso que me hubiera gustado comprender los poemas que escribía Vallejo en esa época. Hubiera sido sencillo sumergirme en largas conversaciones con él sobre cómo veía la vida. Hay uno que me gustó mucho, uno que siempre me lleva a los recuerdos de donde viví. Es algo así. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar. El claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. No sé bien si es la edad o la nostalgia, pero a veces siento que su alma aún sigue vagando en el pequeño cuaderno de primero de primaria que he guardado todo este tiempo. Su vida era un completo misterio para todos. Y así estaba bien porque, en cuanto se paraba en el gran portón del colegio, no era el literato, el poeta, era profesor Vallejo. Hola, profesor. Y a ninguno de nosotros se nos olvidó jamás cómo se sentían una de sus palmadas en la cabeza. Buenos días, profesor Vallejo. Buenos días, profesor Vallejo. ¿Eres nuevo? Sí. Ven, siéntate. Guarda tus cositas. No, no, así no. Tienes que ser más ordenado. Tu morral ahí adentro. Bien, ahora sí. Algunos alumnos prefieren sentarse atrás, porque no quieren que les pregunte mucho. Pero tú vas a ser un buen niño, un buen estudiante. ¿No es cierto? Sí, mi mamita me ha dicho que estudie mucho. Muy bien. Hubo muchos momentos en los que Vallejo y yo cruzamos miradas, pero creo que esa primera vez fue la que más significó para mí. Fue una mirada de "estoy aquí contigo". Algunos podrían decir que se sentían vigilados, aunque doy fe de que eso no es cierto. Pero incluso en esas circunstancias,
siempre pareció tener ese aire protector y al mismo tiempo una gran tristeza que no cabía en su propio cuerpo. Perdóname, Señor, que poco he muerto. En esta tarde todos pasan sin preguntarme ni pedirme nada. Y no sé qué se olvidan y se queda mal en mis manos, como cosa ajena. He salido a la puerta y me da ganas de gritar a todos. Si echan de menos algo, aquí se queda. Porque en todas las tardes de esta vida, yo no sé con qué puertas dan un rostro. Y algo ajeno se toma el alma mía. Hoy no ha venido nadie. Y hoy he muerto. Qué poco en esta tarde. Aunque a primera vista pudiese parecer tranquilo, había algo profundamente desgarrador en aquel hombre que yo no entendí. Solo pude sentir con esa intuición que se tiene a esa edad, con la inocente mirada de alguien que observa por primera vez una puesta de sol. Niños, comenzaremos la clase de geografía. La Tierra es redonda, como una naranja. Esta Tierra en la que vivimos es redonda. Profesor, mi padre dice que la Tierra es plana porque los sacerdotes no han estudiado la Biblia y la Biblia no miente. Sí, mi abuelita dice lo mismo. ¿Cómo sabe que es redonda, profesor? ¿Han escuchado hablar sobre la teoría de la gravedad? No. Hace muchos años, la ciencia apoyó a un hombre que habló acerca de una teoría. Esta teoría fue la teoría de la gravedad. Observen. ¿Qué tengo acá? Una pizza. Bien. Si no existiera la gravedad, esta mota y esta tiza estarían flotando en el aire. Pero como la gravedad sí existe, observe lo que pasa. Son atraídos hacia el suelo. ¿Se dan cuenta? Sí. La Tierra gira sobre su propio eje. Aprecio mucho que te cuestiones lo que digo. Chicos, deberían aprender de su compañero. ¿Se dan cuenta? Otra de las cosas que podemos observar y que nos comprueban de que la Tierra es redonda es cuando vemos a los barcos desaparecer. Si la Tierra fuese plana, veríamos a los barcos alejarse y no desaparecer. Continúen con el repaso. Fue ese día. Lo recuerdo bien. Él me había hecho escribir su nombre como una especie de prueba de que estaba diciendo la verdad. Es ahí cuando vi al verdadero Vallejo. Pon ahí tu libro. Yo pasé pato hace tiempo. También crocito y bebito. Yo sé todo este libro. ¿También sabes escribir? Sí. A ver, escribe. Consecuencia.
Ahora escribe mi nombre. Y si sabes leer y escribir, ¿por qué te han puesto en primer año? Porque no sé otras cosas. ¿Cuál es tu nombre? Ciro. Ciro, ve a sentarte. Vallejo, desde ese momento, me pareció uno de los hombres más misteriosos que hubiese conocido. Siempre perdido en las nubes, pero con tanta sabiduría que ninguna de sus palabras se ha desvanecido de mi memoria. El año escolar fue avanzando, y debo decir que hasta el día de hoy no olvido ninguna de las lecciones que nos dio Vallejo en esos días. Pero no fueron solo las lecciones de él lo que se me quedó. Niños, el día de hoy. ¡Viejo loco! Así como los niños son criaturas inteligentes, también pueden ser muy crueles en su inocente forma de ver la vida. Jamás entendí al 100% por qué lo tildaban de loco, por qué hablaban a sus espaldas y luego reían frente a él. La hipocresía no es algo con lo que se nace, es algo con lo que se aprende. ¿No he dicho que no se comen cuadrados en clase? Incluso si no éramos más que pillos que querían salirse con la suya. No todas las clases eran así de divertidas. A él le gustaba escuchar nuestras historias, pero tenía un cierto estándar para poder contarlas. Recuerdo que una vez, un niño se echó a llorar al haber sido regañado por él. ¡Silencio! Cuando recuerdo aquella ocasión, me parece haberlo visto sufriendo por el niño y él y todos los hombres de la tierra. Es por eso que creo que el siguiente tema del artículo a hablar en la Reforma debería ser sobre las memorias de Rubén Darío. Yo sé cuánto tú lo aprecias. ¿No quisieras tú escribirlas? O se lo puedo decir a Garrido, no hay ningún problema. Hoy tuve un alumno que lloró durante toda la clase. Porque casa le habían dicho que no valía la pena seguir estudiando si seguía llegando con los cuadernos vacíos. El niño dijo que no era que no entendiese la lección, sino que realmente le interesaba lo que escuchaba. Realmente le importaba. Le hice un examen escrito. Respondió todo correctamente, ni un error. ¿Es así como se cataloga la educación? ¿Por cuánto se escribe en un cuaderno? Los libros de texto son importantes, ¿sí?
ayudan a repasar la lección. Pero, ¿de qué vale un cuaderno si se tiene la memoria de este niño? Tiene 6 años, César. Son mentes jóvenes que tienen que moldearse a un mundo distinto. No todos van a ser como tú o como yo. Pero, ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si este niño es diferente? ¿Acaso la educación no tendría que cambiar? Sí, sí, se puede cambiar. Pero eso tomaría tiempo. Ese sería un buen artículo para la reforma. Puedes decirle a Garrido que lo escriba. Es un buen cronista. Algún día, César. Algún día escribirás artículos y no solamente versos. Algún día. Una vez escuché decir a una tía que Vallejo y sus amigos se reunían en distintos lugares para conversar. ¿De qué? Nunca me dijo. Cuando fui creciendo, investigué, y creo que me hubiese gustado ser invitado a esos encuentros. Hubo un poema que circuló bastante por ese entonces. Era algo como... Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como que si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Mi padre dice que Vallejo es un don nadie. Ni siquiera como poeta sirve. No debería estar enseñando. ¿Y qué? Es profesor. Y eso es bueno. ¿Crees que ser profesor es la cosa? Y todavía ser el último profesor del colegio. El de primer año. Un muerto de hambre. Ni siquiera como poeta sirve. Mejor hecho cano. Eso es lo que dice mi padre. Y él sabe de lo que habla. Es médico. Es un gran poeta. ¿Y sabes tú? ¿Ah? Digo, porque te deja leer libros, ¿puedes hablar? Es un gran poeta. A ver, dinos, ¿por qué es un gran poeta? Vamos, Serranito, dinos ahorita mismo, ¿por qué es un gran poeta? Si hubiese sabido todo lo que sé ahora de él, de cómo pensaba, quizás hubiese defendido su honor como me gustaría. Serranito. O quizás hubiese terminado con un ojo morado. El año escolar terminó no mucho después de esa pelea. Vallejo siguió escuchándonos y haciendo oídos sordos a esos rumores. A veces pienso, si tuviese una máquina que pudiese guardar los recuerdos, la usaría para volver a vivir ese primer año de primaria. Pero creo que tengo algo mejor que una máquina del tiempo. Que no te importe la suerte. Vallejo lo hablaba. Nos entendía en su particular manera. Y eso nos gustaba. A todos nos gusta sentirnos escuchados. Ese es el Vallejo que yo conocí.